Miembros de la sociedad opinan sobre la lucha contra la trata de personas que realiza la presidenta en funciones, Roxana Valdetti. La inauguración de esta sede, como el funcionamiento de la Secretaría contra la Violencia Sexual, nosotros la vemos con buenos ojos. Creemos que es un sueño por lo que habíamos luchado las organizaciones de sociedad civil, tanto desde la creación de la ley contra la violencia sexual como de la creación de la ley Alerta Alba Kenneth. Tenemos que reconocer que quien más ha respaldado la atención a víctimas de trata, que es una atención que el refugio da, ha sido a través de la vicepresidencia. Se han hecho las gestiones para que exista presupuesto para atender a las víctimas y producto de ello es que en el 2012 se atendieron a más de 150 víctimas de trata en el albergue con el apoyo de la vicepresidenta de la República. Un apoyo muy contundente. O sea, yo creo que con ella, por lo menos la experiencia que yo tuve con ella fue de que me vino a quitar esa imagen del político que solo habla y solo promete. Ella asumió no solo la alerta Alba Kenneth, sino todo lo relativo a la trata de personas.